Celebramos hoy en la iglesia el día de los santos ángeles custodios o el ángel de la guarda. La intención de la misa por José Arley Varela Rincón, intención de Iván Darío Varela y Antonio María Varela Rincón, intención de los mismos Iván Darío Varela y Claudia Andrea Varela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, que en tu providencia inefable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra guarda, concede generoso a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécele. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si le obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante y te llevará a las tierras de los amorreos, heteos, fereceos, cananeos, jebeos y jebuseos, y yo acabaré con ellos. Palabra de Dios. He dado órdenes a tus ángeles para que te guarden en tus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial. Palabra del Señor. Respondíamos ahora en el Salmo que Dios ha dado órdenes
a sus ángeles para que nos guarden, para que nos cuiden. Hoy celebramos precisamente en la liturgia el Día de los Ángeles Custodios. Los ángeles, como meditamos esta semana en la celebración de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, han sido creados por Dios, son criaturas. Dios los ha creado invisibles, con distintas misiones, y entre esos ángeles, entre esos seres espirituales, Dios ha querido colocar a cada persona un guardián, un custodio. Hoy diríamos un guardaespaldas, cada uno de nosotros. Así lo escuchamos en el libro del Éxodo, en la primera lectura, cuando Dios dice: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Entonces nosotros los católicos creemos no solo en la existencia de los ángeles, aclaro, desde la perspectiva católica, porque hay grupos de la nueva era, en fin, que hablan de los ángeles, de la angelología, pero no es desde la doctrina cristiana, bíblica. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido un ángel para que lo cuide, para que nos cuide, nos proteja. Y entonces dice el libro del Éxodo: no te rebeles, no se le esconda usted al ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda te quiere cuidar. Pero si usted se le esconde al ángel de la guarda, si usted le huye al ángel de la guarda, si usted hace un lado al ángel de la guarda, pues ¿cómo lo va a cuidar? No, viva pegadito de él. Es como uno tener un guardaespalda y decirle al guardaespalda: no, váyase, yo me cuido solo. Tiene guardaespalda, pero lo mandó para la casa. Entonces lo mismo, oigan, ese ángel de la guarda está para cuidarnos. Entonces no hay que despacharlo, no hay que escondernos de él. Al contrario, dice allí que hay que hacerle caso. Si le obedeces fielmente, si le obedeces, tus enemigos serán mis enemigos. Entonces el ángel de la guarda, que es como le dice a uno: oiga, pilas, por ahí no se meta, pilas, cuídese allí. Pero si uno no le hace caso al guardaespalda, que es el ángel de la guarda, entonces nuestros enemigos podrán contra nosotros. Pues qué bueno que hoy cada uno vuelva a tener esa relación con el ángel de la guarda. A nosotros nos enseñaron inclusive a invocarlo, a pedirle al ángel de la guarda. Hay quienes piensan que rezar al ángel de la guarda es un asunto de niños, que es para los niños. Cuando está niño, ahí cuartos donde le ponen el ángel de la guarda, una imagen, y le enseñan al niño a rezar el ángel de la guarda. Pero uno crece, se hace adolescente, joven, adulto, y uno como que despacha al ángel de la guarda, lo despacha, le dice: oiga, ya como que ya crecí, ya me puedo cuidar solo. Y eso es falso, no nos podemos cuidar solos. Por eso, no importa la edad que tengamos, hay que seguir rezando el ángel de la guarda, hay que seguir invocando al ángel de la guarda y decirle: oiga, cuídeme, cuídeme, ángel de mi guarda, cuídeme, protéjame. Es un asunto también de fe, porque hay quienes no creen,
Hay quienes no creen, como no creen en Dios, como no creen en el cielo, como no creen en nada. Pero nosotros, indudablemente, pues creemos y le enseñamos a los niños, hay que enseñarle. Pero repito, a los adultos, ustedes adultos, recen todos los días, al salir de la casa, al acostarse, pidan al ángel de la guarda que los cuide de los enemigos, porque esos ángeles son los que Dios ha colocado para cuidarnos. Voy a hacer un sondeo. ¿Quiénes de ustedes, con sinceridad, levanten la mano, le rezan al ángel de la guarda todos los días? Muy bien, muy bien. Pues ojalá que todos los otros. No, padre, yo soy muy grande. Usted creció, cuando estaba niño, a usted le enseñaron, vea el ángel de... Y creció y nada. No, vuelva otra vez. Vuelva, porque todos necesitamos custodio. Todos necesitamos protector. Todos necesitamos que nos guarden. Así que, a volver a rezar. Vamos a rezar esa oración. Hay varias oraciones, pero hay una muy tradicional que parece oración de niños. Sí, es oración, pero ahí dice todo. Padre, eso es una oración para niños. No, es una oración para pedir al ángel de la guarda. Hay varias, pero esta es la más conocida. La rezamos. Dice así. Vamos a pedirle: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la veneración de tus santos ángeles. Concédenos por su continua protección vernos libres de los peligros presentes y alcanzar felizmente la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues las alabanzas que te tributamos por tus santos y arcángeles, por tus santos ángeles y arcángeles, manifiestan tu excelencia y tu gloria, y la veneración que ellos merecen es signo de tu inmensidad y preeminencia sobre todas las criaturas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien celebra tu majestad la multitud de los ángeles, con quienes nos unimos en exultante adoración, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: José Arley Varela Rincón, Antonio María Varela Rincón, y de todos los que has muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Como hijos de Dios, oremos ahora las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Es un ángel llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. De todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los
los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas celebran, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. El cambarullo y no sabes qué es un ángel llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas celebran, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Oremos. Con la protección de los ángeles dirige, Señor, por el camino de la salvación y de la paz, a quienes te dignas alimentar para la vida eterna, con tan admirable sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. José Arley Varela Rincón, Antonio María Varela Rincón y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Católicos, hay un día consagrado al Señor, que es el domingo. Los católicos decimos que es el día del Señor, y ese día lo debemos santificar de varias formas.
de varias formas, pero una de esas, muy importante, es participando de la misa. Por eso el domingo, todos los que son católicos, corren para la iglesia, a la Santa Misa, a no ser por ancianidad o enfermedad o algún impedimento de fuerza mayor. De resto, todos los católicos, padre, yo en la casa, no señor, para la iglesia. ¿Usted no es católico? No, es que a mí no me gusta ir a la iglesia. ¿Usted qué es? Esto es para los católicos. Es católicos, domingo, día del Señor. Los invito, mañana es domingo. Aquí en San Bartolomé hay 3 misas. 7:30 de la mañana. 11 de la mañana, que es la que transmitimos por el canal CNC para los enfermos ancianos. Y a las 4:30 de la tarde. Elijan la que les convenga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.